Este próximo viernes 17 de noviembre, San José, Costa Rica se teñirá de blanco con la sexta edición del Art City Tour San José y su esperada Noche en Blanco. Este es un concepto que inició hace pocos años en el país centroamericano como un encuentro del arte y la cultura en San José. Este año se espera que el récord de asistencia supere al del año pasado, cuando hubo al menos 5.000 participantes. En esta edición, por venir de la Noche en Blanco, participarán más de 35 espacios culturales de la ciudad con el objetivo de que las personas salgan y disfruten de actividades diferentes, tanto bajo techo como al aire libre durante toda la noche. El objetivo es precisamente poner en contacto la mayor cantidad de oferta cultural urbana con público nuevo que precisamente y público reincidente que se aproxima esa noche ávido de conocer y de acercarse a la ciudad desde una perspectiva meramente mucho más lúdica y con carácter un poco más formativo, más didáctico. La edición estará demarcada por exposiciones extraordinarias, visitas nocturnas guiadas, intervenciones artísticas, conciertos, talleres, actividades culturales para niños, tour gastronómico y la ya conocida visita a los museos más importantes de la capital costarricense. Paralelamente se estarán realizando diversas actividades teatrales, musicales, danzas, exposiciones, fotografía nocturna, cine y presentaciones en exteriores. Esos 35 espacios que están participando lo hemos articulado en, vamos a ver, en diferentes rutas, ¿verdad? Cada ruta está, tiene como una temática y cada espacio tiene actividades tan variadas como desde música, tenemos también teatro, tenemos performance, exposiciones, inauguraciones precisamente para esta noche. Uno de los detalles más importantes de esta sexta edición del Art City Tour San José es que se podrá realizar el recorrido por los puntos clave más importantes y culturales de la capital en diferentes transportes, ya sea en una buseta de uso gratuito, en bicicleta o caminando. Es una oportunidad única de poder acercarse a San José desde una manera mucho más, podemos decir, ordenada, y hemos resuelto además de ordenar la logística para que pueda llegar y acceder a todos esos espacios, además de una forma gratuita, de una forma muy segura y de una forma que no tienes posibilidad en otro momento del año. Y como lo mencionamos en el eslogan, es vivir San José de día por una noche.